Good morning, everyone. Welcome, 742 families. My name is Ahmed Abdi, and I will be hosting our meeting today and to update you on upcoming events in the month of December. I have the pleasure of having Dr. Rivad and our assistant superintendent, Nikki Hansen. Both of them will be available to answer some of the questions I will be asking them today. Good morning. Good morning, Ahmed. Good morning. Ahead, Laura. Bienvenidas familias 742. Mi nombre es Ahmed Abdi y seré el anfitrión de nuestra reunión de hoy para ponerlos al día sobre los próximos eventos de este mes de diciembre. Damos la bienvenida a la Superintendente Hansen y también al señor Mike river ¿Hay alguna información importante que las familias necesiten saber este mes? Thank you, Laura. So, and I will have Our assistant superintendent, attendant Nikki Hansen, for the first question. So, do you have any important information that our families need to know in the month of December? Hi, Ahmed. Yes. Thank you for having me. Uh, December and January is when we start to plan next year's preschool and kindergarten enrollment events. We had an event meeting this past Wednesday for our immersion programs for our Northside families. We will have an immersion meeting for our Southside families on December 13th from 5 o'clock to 6 o'clock at Talahi. Immersion information nights highlight our Chinese, Spanish, and Somali immersion programs. We will also have a virtual recording of these presentations for our families to access the information if they are not available to attend in person. This month, uh, the month of January kicks off our preschool and kindergarten enrollment nights at our elementary sites. At these events, families will get to register for their preschool and kindergarten students for the 25-25 school year. Tour the school and see the classrooms and meet amazing teachers. Please plan to attend your students' enrollment event if you have an incoming preschool or kindergarten student next fall. Our enrollment nights are on our district website, and I will also list them off for you here today. Clearview will be hosting on January 17th from four o'clock to six o'clock. Oak Hill, January 18th from four o'clock to five thirty. Quarry View for our three year old programming on January 18th from four thirty to six thirty. Talahi on January twenty third from four o'clock to six o'clock discovery on january 24th from 3.30 to 5 kennedy on january 24th from 4.30 to 6 westwood on january 25th from 4.30 to 6 and madison on january 30th from 4 o'clock to 6 o'clock again this information is also listed on our district website or you can call your school for any needed information We look forward to welcoming our incoming preschool and kindergarten families. La información que tiene la superintendente Nikki Hansen este dice, "Hola Med, gracias por la invitación. Sí, en diciembre y enero es cuando comenzamos a planificar los eventos de inscripción de preescolar y kinder del próximo año." Tuvimos una reunión informativa el miércoles pasado para nuestros programas de inmersión para nuestras familias del lado norte. Tendremos una reunión de inmersión para nuestras familias del lado sur el 13 de diciembre, de 5 a 6 de la tarde en Talaje. Esta tarde de información de inmersión destaca nuestros programas de inmersión en chino, español y somalí. También tendremos una grabación virtual de estas presentaciones para que las familias puedan acceder a la información si no pueden asistir en persona. El mes de enero inicia nuestras noches de inscripción en preescolar y kinder. En estos eventos las familias podrán inscribir a sus pequeños de preescolar y kinder para el año escolar 2024-2025. Pueden hacer un recorrido en la escuela, en las aulas y conocer a nuestro increíble personal. Por favor, planea asistir al evento de inscripción de su escuela si tiene un estudiante entrante de preescolar o kinder, el próximo ciclo escolar en otoño. Nuestros eventos de la noche de inscripción se llevarán a cabo en la escuela de Clearview, 17 de enero, de 4 a 6 de la tarde. La escuela de Oak Hill, el 18 de enero, de 4 a 5.30 de la tarde. En la escuela Quarryview para pequeños de 3 añitos, 18 de enero de 4.30 a 6.30. La escuela Tallahi, de 23 de enero de 4 a 6 de la tarde. La escuela Discovery, 24 de enero de 3.30 a las 5 de la tarde. La escuela Kennedy, 24 de enero de 4.30 a 6 de la tarde. La escuela Westwood, 25 de enero de 4.30 a 6. Y por último, la escuela Madison, 30 de enero de 4 a 6 de la tarde. Toda esta información también se encuentra en el sitio web de nuestro distrito www.isd742.org. Esperamos darle la bienvenida a sus estudiantes entrantes de preescolar y kinder. Thank you. Assistant Superintendent Nikki Hansen That was a lot of information about our schools and kindergarten. Enrollment events, and I hope if our families miss anything on those dates, they can always connect with our equity staff in the buildings, and I will be sharing this information. But the last I'll need to ask you since we're in December, and always we know it's a, a holiday season, so when will the elementary schools have winter break? I believe uh, Superintendent Assistant Superintendent Rivard is going to tell you about winter break here coming up in his message to you. Okay, thank you. I will also welcome now Dr. Mike Rivard, our assistant superintendent, as well. What's happening in secondary schools in December and January that our families need to know, Mr. Rivard? Thank you, Ahmed. We have many things happening in our secondary schools in December and January. Trimester one report cards and IEP progress reports will be posted and shared electronically in Skyward for secondary students on December 14th. And physical copies of report cards um, and ILPs and IEP progress reports will be sent home on December 19th for elementary students and secondary students if it has been requested. High school students have begun the 2024 25 course registration process. In January, families and students will have a family conferences at Tech and Apollo on January 11th from 4 o'clock to 7 o'clock. The junior high schools will have their middle school level open house on January 29th, 2024. Muchísimas gracias, Nikki, por toda la información importante que usted compartió. Es mucha información, pero si tienen aún así preguntas, por favor, conéctense con el personal de nuestro Departamento de Equidad. Ellos estarán disponibles para poder asistirle con cualquier pregunta o con cualquier duda que usted tenga. Tenemos también um, que hablar sobre la escuela secundaria y están sucediendo varias cosas también. Entonces, por favor, compártanos esa in información, director Rivart. Muy buenos días, Ahmed. Gracias. Tenemos muchas cosas que suceden en la escuela secundaria, especialmente en diciembre y enero. Los boletines de calificaciones del trimestre primero y los informes de progreso de plan de evaluación individual llamado IEP se compartirán electrónicamente en SkyWide para los estudiantes de secundaria el 14 de diciembre del 2023. Y las copias físicas de los boletines de calificaciones LP e informes del progreso del plan de evaluación individual se enviarán a casa el 19 de diciembre del año 2023 para estudiantes de primaria y secundaria si sí se solicitan. Los estudiantes de secundaria han comenzado el proceso de inscripción para el curso 2024-2025. En enero, las familias y los estudiantes tendrán conferencias familiares en tech y Apolo. El 11 de enero, de 4 a 7, las escuelas secundarias tendrán su jornada de puertas abiertas donde usted puede venir a dar el recorrido y también el nivel medio el 29 de enero del 2023. Thank you, Laura. So, Dr. Vat, I will also ask you the last question. It's about winter break. Since winter break is approaching, is there anything our families need to know regarding this break coming up? Yes, winter break will start on December 21st and run through January 1st. We look forward to welcoming students back to school on January 2nd. The winter season brings the opportunity to remind families to keep healthy by washing hands and staying home when they're feeling ill. It also provides some indoor home time, which can present the opportunity to snuggle up and read together. Research shows that reading to children is an important way to build language and vocabulary development. Please don't forget to pick up and read a good book over your winter break. Se que se acercan las vacaciones de invierno, Dr. Rivan. ¿Usted nos pudiera dejar saber este ¿Qué, puede, ¿Qué pueden hacer las familias con respecto a los descansos y los días libres? Claro que sí. este me, a, Te agradezco por estar aquí el día de hoy. Las vacaciones del invierno comenzarán el 21 de diciembre y se extenderán hasta el 1 de enero. Esperamos dar la bienvenida a los estudiantes de regreso a la escuela el 2 de enero. La temporada de invierno nos brinda la oportunidad de recordarles a las familias que se mantengan saludables, lavándose las manos y quedándose en casa cuando se sientan enfermos. También proporcionar un poco de tiempo dentro de casa, lo que podría presentar la oportunidad para acurrucarse y leer juntos. Las investigaciones demuestran que leer a los niños es una forma importante de desarrollar el lenguaje y el vocabulario. No se olviden... de leer un buen libro durante las vacaciones de invierno. thank you, our assistant superintendent dr. mike rivard and our, also our assistant superintendent nikki hansen for those informations you provided. and I, I hope our families can always reach out to us for any questions or anything they need to know about those today's interview. and also need to thank Laura reno for your time as well here. with that, We we'll conclude our meeting today. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presente. Agradecemos la asistencia de los dos superintendentes el día de hoy y también agradecemos a cada uno de ustedes por apoyar a sus hijos en esta en estos días. Muchísimas gracias.